El FJD protesta en el frente al Liceo Ercilia Pepín por diferentes demandas. Adelante. El FJD, en conjunto con Amir Felabé, se manifiesta por la diferencia de incumplimientos que hay en el centro educativo Ercilia Pepín, la cual hoy en día no han resuelto ni una. La pintura está igualita en el patio del agua potable, o sea, agua posada. Los abanicos del centro educativo están igualitos. La cual en mi curso habían tres abanicos, ¿verdad? Y hoy en día, cuando regresamos de clase virtual, que supuestamente era para arreglar la pintura del centro y cumplirnos con la, o sea, ponernos cómodos nosotros los estudiantes, cuando nos ingresamos ahora está el centro igualito. En mi curso había tres abanicos y dos no funcionaban y ahora no funcionan los tres. Entonces, nos estamos muriendo de un calor inmenso, porque ahora está haciendo un calor, ¿ves? Que entró diciembre y está igualito. La directora dice que sí nos van a cumplir con nuestra norma que venimos pidiendo desde hace varios días, porque nos hemos movilizado hace mucho con estas incomodidades que hay en el centro, porque también nosotros somos estudiantes y entonces queremos estar cómodos todos, porque así es mejor, uno se siente con más potencia de estudiar y eso. Porque ¿qué hagamos si un muchacho de esto, de los que estudian aquí, se enferma del mosquito del dengue? Los encombros también, que en el patio, también eso, la pintura, el agua potable, los baños. Un video. Mire, yo tengo un video de eso que ella, a lo que ella se refiere, de los escombros en el patio. Eso da vergüenza, señores, realmente, que, déjame ver, se lo voy a mandar al máster, a ver si lo puede pasar de un pronto. Bueno, no tiene el teléfono. Mire, pero déjame ver si podemos hacer algo aquí. Si puedo mover la imagen. Mira, aquí está. Un poquito. Eso, mire, ahí está. Eso es un poquito de las imágenes que yo le pude hacer. Pero da vergüenza que en un centro educativo, tres. Porque en la misma infraestructura funcionan tres centros diferentes que reciben fondos descentralizados diferentes, y que en ese centro educativo, usted, porque no todo se lo podemos culpar al gobierno o a la directora del distrital, también ustedes como directores, que son tres diferentes, ¿cómo es posible que haya tres abanicos dañados, que ese patio esté en esas condiciones, cuando tiene que haber un personal de limpieza, que ustedes, un ejemplo, pongan a limpiar ese patio donde funcionan tres centros educativos diferentes? ¿Y cómo es eso que donde hay tres directores, tres fondos descentralizados diferentes, usted no tenga para arreglar un abanico? Que habían dos dañados y ya un abanico, oiga eso, en un país como este, que siempre es verano. Usted se imagina esos jóvenes en la tarde o en la mañana, ya a las 11, que sube ese sol con ese calor. Entonces, hay muchos problemas de lo que ella mencionó, que directamente la dirección de ese liceo lo puede hacer. Lo puede hacer. Tienen tres nombres diferentes. Siempre Ercilia Pepín. ¿Cuáles son los nombres? Ahora mismo no me llegan, pero da vergüenza, porque si usted lo ponen ahí como autoridad, usted tiene derecho. Hoy yo, porque no pude encontrar ninguno de los directores, ¿verdad? La que le tocaba en la mañana, Corina, tampoco no la pudimos encontrar, pero a mí me gustaría escuchar qué ellos piensan al respecto con estas denuncias, que son como cosas básicas, las que ellos están pidiendo. ¿Qué es lo que está pasando con ese fondo descentralizado que está para eso, para resolver esos temas, cambiar un bombillo, poner un abanico que se dañó, quizá limpiar? Si usted no tiene personal, porque siempre también tienen problemas con el personal de limpieza, que no tienen, están pidiendo. Si usted no tiene, usted también puede pagarle a alguien de un pronto que vaya y le saque esa basura de ahí.
O sea, nosotros también tenemos que tener ese sentido de responsabilidad, ¿verdad? Y saber desarrollar nuestro rol. Pero señores, tener que protestar por tres abanicos que se dañaron, señores, ¿y dónde que vamos a parar? Dios mío, y no, y ahorita no, que no es el gobierno, es que usted como director es responsable de ese centro educativo. ¿Y cómo va a ser si usted sabe las problemáticas de ese centro educativo? Usted no la puede resolver. ¿Y qué falta de gerencia que hay aquí? Pero señores.